shark babe has such teeth, dear, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie, babe, and it keeps it out of sight. Do you know Mac the Knife? Oh, the shark bites with such teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has old Mac Heap, and he keeps it out of sight. Your fabulous face I get no kick from champagne. Mere alcohol, it doesn't move me at all. El Club Cochabamba les presenta su show de esta noche. I get no kick from cocaine. Elvis Presley introduce la guitarra como un instrumento para jóvenes. En rock and roll nada más que tenía que hacer esto. Y entonces eran tres o cuatro acordes. Y la guitarra, había acceso a la guitarra, era un instrumento proletario, o sea, público. La primera vez que yo escuché a Elvis Presley, yo no tenía la menor idea de qué Elvis Presley estaba diciendo. Pero yo sentía que me lo estaba diciendo a mí. Y era una voz y una música que yo no había oído nunca. Nunca había oído eso. Así que yo empecé con la música de rock. Cosas que hizo que muchos de mi generación nos convirtiéramos en músicos fue el rock and roll. Hay quienes creen, ay, porque está haciendo música en inglés, ahora es menos latino. Esas son estupideces. Eso es como decir, oye, esto, una persona que no habla español escribe un buen libro, no lo puedes leer en inglés porque de esa forma estás como dándole la espalda a los escritores. Esas son estupideces que a mí no me interesan. En 1988, Vlad desembarca en la creación de un álbum que representa un giro de 360 grados sobre su obra anterior. Nothing But The Truth es un disco íntegramente en inglés, escrito en colaboración con artistas de la talla de Elvis Costello y Lou Reed. Lo que yo estaba buscando era establecer el precedente, que de hecho lo establecí, de crear una circunstancia de colaboración entre el rock y la música tropical o la música afrocubana. Looking for
mi único disco en inglés, Nothing But The Truth. Trabajé con, escribí con Lou Reed y con Elvis Costello. Elvis vino de Declan McManus, Elvis Costello vino de Irlanda, en Dublín, se quedó conmigo como 10 días. When I got to know Reuben, it was really obvious that he was doing something much different in the music that he chose to do. And he's a sophisticated person, and his lyrics are very sophisticated as well. And I thought he was immediately one of the top lyricists around. Introduce myself, I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. I stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure that Pilate washed his hands and sealed his face. I was around when Jesus.